Muy buen día para todos, bienvenidos nuevamente a su programa La Vitrina. Y el día de hoy, como siempre, tenemos un invitado nuevo para que nos enseñen a hacer cosas maravillosas en su casa y esperemos que estén preparados para lo que se nos viene el día de hoy. Bueno, de antemano, pues agradecerle a Daniela, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Bienvenida. A ustedes. Bueno, Dani, cuéntanos qué vamos a hacer el día de hoy. Bueno, hoy vamos a hacer una vasija con la técnica de modelado en rollo, algo parecida a esta. Es una técnica de las más ancestrales que tiene la cerámica, entonces no sé, empezamos. Listo, bueno, entonces para este trabajo vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a necesitar barro, una segueta pequeña, pues cortada pequeñita, trapos, esponjas y agua, ¿cierto? Entonces, bueno, Dani, cuéntanos cómo vamos a empezar con el proceso. Bueno, cuéntanos de qué se trata. Primero el barro. El barro, este no es un barro pues de acá, de, pues como de esta zona del oriente, este es un barro que es traído de Cúcuta, sin embargo cualquier barro sirve, los que venden en las floristerías también, o sea, digamos que es algo muy artesanal, ¿sí? Entonces primero vamos a mirar que el barro esté como, que se pueda trabajar, como una plastilina que se pueda trabajar, digamos que hay una técnica para saber la plasticidad que tiene el barro y sobre todo para esta técnica que es la técnica del rollo, que es que yo haga esto y el barro no se me rompa inmediatamente. Por ejemplo, este, aunque no está tan plástico, está muy bueno para trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer primero es hacer la base, porque de ahí es donde vamos a empezar a subir con los rollos. Entonces, ¿cuál pieza vamos a hacer hoy? Esta, vamos a hacer. Ah, bueno, vamos a hacer esta de acá, esta hermosa materita que tenemos aquí, que bastante bonita sí queda. Ay, gracias. Bueno, entonces lo primero es hacer la base. Tal vez quede un poco más pequeña. Entonces, ¿la base qué es? Depende de cómo se haga la base, ella va a tomar la forma hacia arriba, sin embargo, obviamente eso tiene miles de cambios, porque si yo empiezo a poner los rollos hacia adentro, la pieza se me cierra, o si la empiezo a poner hacia afuera, los rollos se me van a abrir. Entonces es muy importante que la base sea, si vamos a hacer algo redondo, pues entonces que la base sea lo suficientemente redonda como para... Okay. Y bueno, ¿y el grosor de la base es importante o no es importante o eso ya? Pues que la quiero hacer extremadamente delgadita, entonces no hay problema. A mí me parece, o sea, a mí que debe ser gruesa. ¿Por qué? Porque de todas formas yo después voy a pulirla y le voy a terminar sacando barro. Entonces si la hago muy delgada puede que simplemente rompa la pieza. Entonces a mí me parece que es importante que sea gruesa, sin embargo es como al escritor, o sea, a gusto de cada quien y sabe cómo trabaja sus cosas. Entonces después de que tenemos la base, empezamos a hacer los rollos. Entonces los rollos, yo tomo el barro y hacemos como primero un rollito así como sin mucha forma y luego en la mesa... una mesa de madera que no esté barnizada porque se nos va a pegar el barro, vamos a llevar las manos hasta el fondo y vamos a ir abriendo y haciendo presión con esta parte de las palmas, vamos a ir haciendo presión acá para que no nos vaya a quedar aire, porque si queda aire en el momento de la quema, si nos va a estallar la pieza. Okay. Entonces, y es importante tener o sea, yo puedo coger el barro de cualquier parte o cómo tengo que tenerlo previamente preparado para tenerlo, pues como pues por ejemplo, este barro, pues yo lo tamicé un poco porque a veces tienen muchas impurezas, hay muchas clases de arcillas, entonces las que están más arriba, como las que encontramos en las orillas de los ríos, tienen muchas impurezas, tienen piedras, entonces es como bueno tamizarlas un poquito, entonces ¿qué hacemos? Las ponemos a secar y luego con un colador las tamizamos y las volvemos a humectar. No es bueno humectarla mucho porque va a quedar imposible trabajar, el barro tiene que ser así, que no se me peguen las manos para yo poderlo trabajar. Entonces después de que tenemos el rollo... Algo como, sí, así, que no deje... Que no, eso, que, sí, no, que, las... que no suene tampoco. Cuando tenemos el rollo listo, lo que hacemos es empezar a pegarlo bueno, sobre... Bueno, yo me lo voy a pegar, yo lo voy a agarrar acá porque yo también quiero como hacerle, pues, porque... Empezamos a pegarlo sobre la base. ¿Qué pasa? Este barro, como los dos están en el mismo estado de plasticidad, pues como en el mismo estado, es como la misma masa, no hay necesidad de hacer como otro procedimiento para irlo pegando, pero hay otros, si yo estoy trabajando, por ejemplo, esta pieza que ya está seca y yo le quiero empezar a pegar más barro aquí hacia arriba, necesitaría empezar a pegarle como... Porque se nota como la diferencia en humedad. Exactamente. Entonces ahí el color tengo me que, dice. Tengo que empezar a hacer otros procesos, humedecer acá, usar sierras y barbotinas, pues que son otros procesos, pero digamos que así como está en este momento, no hay necesidad. Entonces después de que yo tengo el rollo y lo ubico sobre la base,
Empezamos con el dedo pulgar, yo soy zurda, entonces pues con el dedo pulgar de mi mano, y con la otra mano siempre estoy cuidando lo que hace la otra mano. Entonces yo con este dedo empiezo a como a unir, unificar la piel, la masa, como que a que se me fundan ambas. Y con una mano hago y con la otra cuido de que no vaya a estar dañando la pieza por el otro lado. ¿Cierto? Okay, bueno, a ver cómo va. Bueno, Dani, y cuéntanos, ¿en qué momento tú dijiste, me interesa el barro, quiero trabajar con barro y ser ceramista? Porque vemos, pues acá dentro de las cositas que nos trajiste en el set, vemos que hay un montón de cosas, y no solamente así en este barro así como opaco que vemos, sino que también vemos como estos pocillitos que decoras. ¿Qué fue lo que te llamó la atención para decir, voy a hacer materas, voy a decorar, voy a pintar, voy a trabajar cerámica? Bueno, yo soy diseñadora de modas. Ok, entonces por ahí. Sí, yo soy diseñadora de modas y pues obviamente ejercí mi carrera, pero digamos que no era lo mío. Sí, era como estar todo el día en una oficina, sentada en un computador, no era lo mío. Y supe que la Universidad de Antioquia estaba haciendo pues como ese programa, no sabía que tenía que ver con barro, pero cuando leí el pensum, vi que me gustó y yo, bueno, vamos a presentarnos, y pues afortunadamente pasé. Y cuando vimos la primera clase, que ni siquiera fue con barro, fue como una clase de herramientas y materiales, era una clase pues súper teórica, yo me enamoré de eso. Yo me enamoré de cómo esa profesora hablaba con esa pasión del barro y de todos los procesos que se llevan a cabo mediante el barro. Entonces ya, y con el tiempo me di cuenta que era como lo que quería hacer el resto de mi vida. O sea, fue como casi un accidente, pues, haberte sí, enamorado. Sí, exactamente. Igual yo tenía una compañera, cuando estudié también inglés, tenía una compañera que ya estaba estudiando la carrera, y ella llegaba cada rato con bitácoras, con dibujos, con cosas, y a mí siempre me había gustado. Entonces, digamos que fue como encontrar eso que estaba buscando por tanto tiempo, y bueno, aquí me quedé. Ay, qué maravilla. Bueno, eso está muy bien. Y Dani, cuéntanos, ¿qué pautas son importantes para tener en cuenta al momento de seleccionar el barro o de trabajar con él? Porque yo supongo que, pues como tú le dijiste, hay diferentes tipos de barros, entonces uh-huh. Por ende también uno tiene como que saber entonces escoger el barro según lo que uno vaya a hacer, o cualquier sí. tipo de barro me sirve para cualquier sí, claro. tipo de cosa que quiera hacer. Es súper importante porque, por ejemplo, aquí vamos a hacer un objeto que, aunque es utilitario, no es, digamos, para el consumo humano. Entonces no es lo mismo esta pasta, pues este barro que tiene pie, pues que tiene, digamos, chamote, que son como unas pequeñas piedritas que hacen que el barro sea como más rústico, por decirlo de alguna forma, al barro que se usa para hacer loza, que tiene que ser uh-huh. completamente liso, pues porque es para el consumo humano, y a la gente, pues digamos, como hablando del cuerpo humano, es muy incómodo sentir algo en tu boca cuando estés comiendo, como una piedra o algo así, ¿cierto? Entonces, sí, es verdad. Entonces, es muy importante eso. Primero, si saber cómo que voy a hacer. Entonces, si voy a hacer una matera, pues no hay necesidad de que la pasta esté súper filtrada, súper lisita, ¿no? En cambio, para hacer este tipo de cosas, pues bueno. Entonces, no sé, eso es más depende como de lo que quiera hacer cada persona, ¿cierto? Sin embargo, también he visto locería en barros pues como más rústicos. Eso ya depende como el gusto de cada persona, pues eso es... O sea que en este caso aquí podríamos decir que tenemos dos tipos de arcillas, ¿cierto? Sí, de hecho tres, porque esta vasija tiene dos barros, tiene barro blanco de acá de la región y tiene este barro de Cúcuta también, sino que en ese momento, en el estado en el cual está esa vasija, no está quemada, entonces no se logra ver muy bien los colores de cada barro, pero cuando se queman, pues obvio sí logran tener más, como que sube el color. Ah, bueno, y digamos que, ¿cómo hago yo para saber que una pieza está quemada y otra que no está quemada? ¿Cómo, si a mí llegan y me dicen, esto está en estado qué? O sea, ¿esta pieza bueno, está en estado el barro qué? ¿Cómo tiene el lenguaje de la cerámica también para el barro tiene muchos estados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este estado es en el momento en el que está plástico, en el cual el barro se puede modelar, porque lo puedo, o sea, por más que yo lo humedezca y todo, o lo deje secar, pues el barro va a ir, o sea, me va a responder a los movimientos que yo le quiera hacer. El barro obviamente se va a ir secando y va a tomar este estado, que es duro, pero si yo lo mojo, el barro se va a empezar a deshacer, se empieza a deshacer, ¿cierto? Entonces yo veo que si yo, por ejemplo, lo empiezo a mojar, él se empieza a deshacer, entonces ahí yo sé que el barro está crudo, por decirlo de alguna forma. Pero también hay otro que es como el bizcocho, que es como es los este. Que tenemos allá, exactamente. Eso. Que es bueno. El mismo barro,
Es el mismo barro, pero ya está quemado, entonces por más que yo lo moje, él sí me va a absorber el agua, pero no se va como a disolver la arcilla. Ah, bueno, y cuéntanos, para la gente que no entiende como eso de la quema, como que quemado, ¿qué es eso? Bueno. Porque, bueno, acá podemos ver que entonces esta está sin quemar y esta está quemada, entonces la diferencia del color sí se nota. El color se nota que este ya pasó por una quema, como dice Dani, y este está en crudo, ¿cierto? Pero entonces cuéntanos, ¿cómo es eso de la quema? O sea, ¿en qué consiste la quema de una pieza en cerámica? Bueno, eso data, pues, la cerámica o la alfarería o el barro quemado, data, pues, de los... O sea, eso es universal y es de todas las culturas aborígenes, de todas las culturas amerindias. El barro siempre fue como ese material con el cual los indígenas pudieron ver que podían contener cosas y que no se les regaran. Entonces, ellos vieron que al poner el fuego, el barro al fuego, se hacía duro y no se deshacía. Entonces, obviamente, con los años esto ha cambiado un montón. Al principio era simplemente el barro y el fuego en contacto directo y él se ponía duro. En este momento hay muchísimas formas de quemar. Puede ser de esa misma forma en fuego, a fuego directo, o puede ser en hornos eléctricos, hornos a gas, hornos a leña. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el barro llega aproximadamente a los 700, 800, 900 grados de temperatura. Sí, de calor, el barro se funde y cuando se empieza a enfriar se hace duro, así como hemos puesto todas estas piezas, se hace duro y es posible que lo que uno vaya a contener ahí no se vaya a regar, pues. Entonces es eso, la quema es importante por eso, porque de todas formas yo puedo tener esta pieza y aunque vos la ves sólida, por ejemplo que es un matero, si yo le meto la mata y fuera de eso le echo el agua, ella se me va a empezar a disolver. Claro, porque está en crudo, como nos decías ahorita. Bueno, entonces, mientras Dani sigue avanzando aquí en su proceso, vamos a salir a un pequeño corte de comerciales, algo cortico, 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 cortico. No se me vayan a ir, ya regresamos para que sigamos aprendiendo más de cerámica, porque esto está muy interesante. Ya volvemos. Estamos de regreso nuevamente en su programa La Vitrina al día de hoy, trabajando cerámica con nuestra amiga Daniela Monsalve, que nos está enseñando a hacer esta hermosa materita de aquí con la técnica de rollo, que como nos había contado ahorita es una técnica ancestral, es una técnica que lleva muchísimo tiempo pues de haberse creado y producido, es como la primera, ¿cierto? Entonces, sí, bueno, ya vemos que Dani tiene una parte de nuestra materita ya adelantada. Entonces cuéntanos, Dani, ¿cómo seguimos ya en el proceso de nuestra pieza? Como les conté ahora, pues uno puede hacer, o sea, el barro es algo que te contesta y te habla, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo pego este rollo más adentro, la pieza se me va a empezar a cerrar, ¿cierto? Entonces vamos a pegar ese y vamos como a pasar un paso, donde ya nos va a quedar, digamos, como... Cuando el barro se empieza a secar, o sea, él tiene muchos estados, entonces él empieza a quedar en algo que se llama dentro del mundo de la cerámica el estado de cuero. ¿Qué es el estado de cuero? El estado de cuero es ese punto donde yo puedo empezar a, digamos, como a pulirla sin que esté como tan endeble como en este momento, porque es que en este momento es como si fuera esa plastilina que yo les hablaba ahora. Entonces... es muy difícil pulirla porque entonces yo me voy a llevar el barro con las uñas, con los dedos, me voy a llevar el barro con todo. Entonces cuando se pone como más durito, es mucho más fácil trabajarlo. Entonces si yo empiezo a dejar a secar esta pieza, ella me va a quedar algo así. Esta es otra pieza pues, que hice con anterioridad, ella ya está en estado de cuero, es como más dura. Entonces esta pieza pues también fue construida con otra técnica, también de las más ancestrales, que es la técnica del pellizco. Ah, ok, o sea, el rollo no es la única pues que no, se ha No, hay muchísimas técnicas, y de hecho pues como que cada persona puede crear su técnica. De las más ancestrales es el rollo y el pellizco, sin embargo hay técnica por modelado en placas, modelado en... pues en rollo, es al torno, el torno del alfarero, el torno de tarraja, hay moldes, hay vaciado en moldes, hay moldes a presión, entonces hay muchísimas técnicas pues como con respecto al mundo de la cerámica, cada quien toma como la que más le guste. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? Como obviamente, como pueden ver acá, ella queda pues como con rústica. Gorditos, exacto, y queremos que quede algo como pulido, entonces ¿qué hacemos? Con una sierrita empezamos a pasar, ¿cierto? A pasarla. Entonces en los lugares donde vemos que queda hundido la,
pues que como que la sierra no pasa, es donde hay, donde no se debe, o sea, donde yo debo pasar para que ella me empiece a quedar como con la misma superficie, con la superficie, que la superficie... Como colocarla uniforme, ¿cierto? Para que quede más planita. Para que la superficie me quede toda como del mismo tamaño aproximadamente. Eso también va en el gusto, pues, de quien lo haga. O sea, esto es algo como de... A mí me gusta así, entonces yo lo hago de esta forma. Pero es como son las técnicas básicas, por decirlo de alguna forma, porque así es como se empieza. Esta es la técnica más básica de pulir. También es una técnica de decoración, porque bueno, en el mundo de la cerámica cualquier cosa que te dé una textura es una decoración, porque... Ah, sí, como podemos ver en esta pieza que tenemos acá, que en lo particular me parece bellísima. Esa se hizo con una corteza de árbol, hicimos una placa y la empezamos a presionar y quedó pues eso, que también es un matero. O sea, qué formas de trabajarlo, y aquí podemos ver también que está perforada para que pase la agüita. Es súper importante para los materos que estén perforadas, para que las matas no se nos inunden. O sea que tenemos, o sea, ya tenemos claro entonces que para trabajar cerámica no es necesario ser el súper pulido así, no. Eso, aquí da vida, o sea, es el gusto, es el gusto de cada persona, ¿cierto? Entonces, pues yo sí soy un poquito como más rústica, me gusta más eso. Pero también podemos ver que por ejemplo, hay cosas súper pulidas. Ah, bueno, que esto que es... Exacto. No, pues mírale el... Y uno aquí puede trabajar, o sea, con la cerámica se pueden trabajar miles de técnicas. Por ejemplo, ahí es puntillismo, con respecto a la decoración cerámica, es algo que es muy parecido al... Es muy parecido a la acuarela. Entonces, no sé, yo creo que aquí se funden todas las técnicas. También hay escultura en barro, que es espectacular. Entonces, como, no sé, es de qué quiere la gente, a qué te quieres dedicar. Si eso te gusta, qué es lo que quieres hacer. O sea, que el barro, en resumidas cuentas, te permite hacer lo que te dé la gana. O sea, lo que quieras. O sea, uno cree que solo es lacería, objetos utilitarios. No, o sea... Literalmente hay objetos que se usan para aislantes de electricidad, los mismos hornos están construidos con barro, uno puede hacer un horno tranquilamente en su casa con un barro, entonces a ver a qué punto de fusión tengo ese barro, entonces es decir, si este barro me funde a 700 grados, yo puedo usar un barro que me funda a menos grados y hacer un horno. Bueno, explícanos eso, ¿cómo que funde determinado? O sea, eso desde que funde a grado. Lo que pasa es que hay muchísimas arcillas, ¿cierto? Entonces, las arcillas son rocas feldespáticas, un poco técnico, rocas feldespáticas que se han fundido con el paso de los años, de miles de años. Entonces, ¿qué pasa? Que entre más hundidas en la tierra estén, se demoran más para quemar. Profundas. Entonces, por ejemplo, en el municipio de La Unión hay muchísimo caolín, que es también una arcilla. Entonces, ¿qué pasa? Ese caolín se funde casi a 1200 grados solo, o sea, sin nada. Entonces, por eso uno también debe crear la pasta cerámica. Entonces, por ejemplo, el caolín es una de las arcillas con las que se podría hacer un horno, porque como se funde a tantos grados, entonces yo hago un horno de caolín y adentro puedo meter una arcilla de estas que se funde a muchos menos grados, a 900 grados. Y el horno va a aguantar. Y el horno va a aguantar, no se va a quebrar, no se va a fundir, no se va a derretir, entonces es como también bueno, se va a ver un poco de eso. ¿Y qué pasa si se quema muchas veces? Digamos que ese horno lo hagamos con ese barro en específico y yo quemo y lo utilizo y hago piezas. ¿Qué pasa con ese barro a medida que se va quemando y va calentando y va calentando? Pues hay unos barros refractarios que lo que hacen es eso, soportar, o sea, el refractario es eso, que me soportan muchísimas quemas. Hay otros que simplemente se van a quebrar porque no soportan tanto, pues como tanto calor. Exacto, sin embargo, pues no es como que vaya a ser el fin del mundo, simplemente se hace otro. Entonces es como saber qué barro necesito para cada cosa. Ah, ok, bueno, pues por lo que vemos esto es un cuento bastante largo, muy extenso y hay mucho que aprender. Sí. Y pero no, es fascinante. Pues, da vía libre, como siempre lo hemos dicho acá, a la imaginación. Aquí nada tiene restricciones. Ya vemos que con el barro es muchísimo más lo que podemos hacer. Y bueno, Dani, digamos que allá nuestros televidentes en casa dicen, ah, me encarreté con el barro, yo quiero hacer piecitas de esas, quiero que Daniela me enseñe a hacer, yo quiero quemar, o yo hice unas piezas en barro en mi casa, me dio por experimentar y las quiero quemar, ¿dónde te podemos contactar o dónde hacemos las quemas o qué, bueno, cómo podemos conseguir en ese momento horno? Yo tengo el horno en mi casa y pues quien quiera me puede contactar al número, él lo doy así. Ya. Sí, danos tu número para redes sociales, contactos, todo, porque el que quiera contactarte ya aquí es donde es.
Mi número es 319-263-8271. Ese es como mi WhatsApp, ahí lo contesto pues siempre. Y uso también la página de Instagram, que es Dani Monsalve T. Ahí también me pueden contactar. Y pues si alguien quiere quemar o quiere que le enseñe, con todo el gusto. Esto no es algo ni de artistas, ni de artesanos, ni de diseñadores. Esto es alguien, algo de quien quiera aprenderlo a hacer y quien le interese. El barro es universal, es para bueno, todo el mundo. Pregunta capciosa, esto me empezó a brincar. ¿Qué pasó aquí? Cuéntame aquí qué me pasó. Ok, lo que pasa es que cuando el barbo, cuando el rollo empiece a sonar, como ahí como uno siente como que empieza como pa, pa, ¿cierto? Eso, a pegar. ¿Qué pasa? Estás haciendo, o sea, no estás llevando las manos hasta el fondo, entonces uno qué hace, puedes como troncharlo un poquito. Ah, o sea, no me quedó redondo, se está poniendo como cuadrado. Exactamente, como entonces uno ya ahí, lo que tienes que hacer es como presión en toda la superficie para que me quede redondo. Ah, es importante entonces sí. La fuerza con la que se igual de todas formas no es ningún problema, porque si el barro, si esto está así, yo igual también lo puedo, perdón, lo pongo. También lo puedo poner y también lo puedo fundir como con el mismo barro, o sea, eso tampoco es como el fin del mundo, pues que esté mal, ¿no? No es así, súper es rígido. Eso es otra forma de creación, o sea, okay. Aquí todo es libre, el barro es libre de hacer lo que, sí, lo que quieran con él, hay que respetarlo de todas formas, es bueno, un elemento Dani, muy entonces, noble. Bueno, podemos ver que tienes acá como otras herramienticas, otras cosas varias, pero también vemos que tienes algo tan simple y tan básico como un pedazo de esponja. Bueno, es que la esponja la usamos con agua, pues yo no es que la use mucho. ¿Qué hacemos? Cuando la usamos con agua, yo empiezo a limpiar y a limpiar. Bueno, esto está un poquito húmedo y aquí se puede ver. Que yo empiezo a limpiar y a hacer que se borren como estas marcas. Borra las líneas es como de la sierra. Terminar de pulir, ¿cierto? Entonces yo empiezo a terminar de pulir la pieza. Entonces me borra esas líneas de la sierra y lo que hace es esto, como crear esa superficie plana que estamos buscando. Entonces, si se ve acá como el contraste entre la sierra y la esponja. Y la esponja. Bueno, pero vemos que no la tienes demasiado mojada. ¿Qué pasa si la mojamos mucho? ¿Se puede dañar, cierto? ¿O no importa? Sí, pero es que la cosa es que si tú le agregas demasiada agua al barro, él se va a empezar como a abrir, ¿sí? O yo lo digo así, como que se empieza a dilatar. Sin embargo, pues tampoco es el problema. Se va a ver como buscarle la humedad también de lo que es, depende de lo que se esté haciendo con él, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos en el torno, es necesario tener muchísima agua, pero acá como estamos como un modelado en seco, llamémoslo así, no es necesario como tanta agua. Mira que la esponja estaba medio húmeda y me empieza a crear esa superficie lisa. Ah, o sea que así, con esa esponjita, es que obtenemos el resultado de esta pieza así tan lisa, ¿cierto? Exactamente. Entonces, esto básicamente es lo mismo, son rollitos chiquitos. Ajá, son ¿y pequeños. ¿Y cómo los pegamos, normal o hay algo? Son pequeños rollos hechos de la misma manera. Ahí sí la pasta tiene que ser muy, muy plástica, porque mira que son muchas circunferencias. Y muy chiquitos. Y muy pequeñas. Y lo que yo hago es que empiezo como a enrollarla. Cierto. Ay, no, cabe aclarar que tocar esto es una cosa deliciosa, o sea, el barro es como que relajante, no sé, es muy encantador. Así, entonces yo tengo el rollito, y en una pieza que es en estado de cuero, no puede estar, por ejemplo, acá, porque acá ya está extremadamente seca, entonces pues no va pega. A servir, exacto. Y cuando está acá, entonces lo que hacemos es esto, es rayar un poco la superficie para que se me funda este barro con este, ¿cierto? Y humedecemos. Bueno, claro que acá ya no nos da para humedecer mucho, pues, ¡ay! Se dañó. Humedecemos esta superficie y esta, donde lo vamos a pegar. O sea, ahí le estás echando poca agua, pero entonces uno puede sí, claro. Echarle toda la que quiera. Y acá lo pegamos, ¿cierto? Ah, ok, o sea que podemos decorarlo como queramos. Eso es lo bonito de la cerámica, es eso, vos puedes decorarlo con lo que quiera. Como te decía ahora, cualquier cosa que me genere una textura va a ser una decoración, porque yo puedo hacer simplemente unos puntos o hacer pequeñas incisiones. Todo lo que a mí me genere textura es una decoración en el mundo de bueno, la cerámica. Bueno, y si alguien dice, es que yo no tengo plata como para herramientas, ¿dónde consigo eso? ¿O cómo dice uno voy a utilizar esto? ¿O qué podemos utilizar como herramientas en la casa, como en el todo, caso de esa esponjita? Todo se usa. Mira, por acá tenemos, cucharas de palo. De las que se usan en la casa sirven, porque por ejemplo si yo quiero, bueno, yo quiero hacer esta pieza que sea como más cuadradita, entonces yo le empiezo a dar golpes y mira que ya o me sea que las cosas comunes que tenemos en casa no sirven. Todo sirve, cuando vayan a botar algo en su casa piensen para qué les puede servir, las telas, los cuchillos, las tuercas, las brocas para hacer huecos, son las gubias para
para tallar en madera, pinceles, todo en el mundo de la cerámica sirve porque todo me genera una textura o todo me puede servir para algo también. Con esto yo también puedo pulir porque puedo empezar a quitar estas cosas, así, mira. O sea que para pulir ya depende de cómo uno se las ingenie. Sí, o sea, es que... No, es un... maravilloso, o sea, esto está genial. Mejor dicho, los dejamos a ustedes para que le sigan sacando el provecho a esto. Ya tienen una base muy grande, ya tienen aquí a Daniela que les puede enseñar cuando quieran a trabajar la cerámica. Entonces, bueno, siendo esto todo por el día de hoy, esperamos que les haya gustado mucho. No es tan difícil, queda bonito. Ya nos dimos cuenta que no necesitamos estilizarnos en nada para hacer cosas muy bonitas. Y nada, esperamos que les haya gustado mucho, que se lo hayan disfrutado. Esperamos ver personas trabajando cerámica por todas partes. Y nada, esto fue todo por el día de hoy. Y recuerden que los esperamos en una próxima emisión de su programa La Vitrina.